Marie Curie es sin duda la científica más conocida del siglo XX, pionera junto a su marido Pierre Curie en el estudio de la radioactividad. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel y hasta la fecha la única persona que ha recibido dos premios Nobel en distintas disciplinas científicas, física y química. María Salomea Skłodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, luego conocida como Marie Curie al acoger el apellido de su esposo Pierre Curie. Era la quinta hija del profesor de física y matemáticas Władysław Skłodowski y de la maestra Bronisława Boguska. Su infancia se vio marcada por el fallecimiento de una de sus hermanas a causa del tifus y a la muerte de su madre por tuberculosis cuando solo tenía 10 años. Viviendo en una Polonia ocupada casi en su totalidad por las fuerzas del Imperio Ruso y obligados a deshacerse de la cultura polaca, su familia no se desligó nunca de sus raíces. El patriotismo del padre de Marie hizo que sus supervisores rusos le designaran trabajos mal remunerados. Su familia tuvo serios problemas económicos, llegando a acoger a niños en su casa por las noches para poder tener ingresos extras. Marie fue una gran estudiante que se sentía atraída por la física y las matemáticas. Ese gusto duró hasta su juventud. Marie quería especializarse en ciencias físicas, pero la Polonia de ese tiempo, como era sometida por la Rusia zarista, les negaba a las mujeres tener un estudio superior. Sin embargo, eso no hizo más que avivar sus ganas de aprender e ingresó junto a su hermana Bronisława en una universidad clandestina polaca que admitía mujeres. Bronisława pronto se marchó a París a estudiar. Para poder acompañarla en el futuro, Curie trabajó como institutriz, a la vez que continuaba con su formación para poder costearse la matrícula en la universidad. Con los ahorros obtenidos trabajando como institutriz, en 1891, con tan solo 24 años, se instala en París y se matricula en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de la Sorbona. A base de esfuerzo y sacrificio, en 1893, Marie Curie se licenció en física por la Universidad de París, siendo número uno de su promoción y un año después en matemáticas, pero ella no paró ahí y siguió estudiando para obtener su doctorado. Ese mismo año conoce el que sería su marido. La pasión que ambos tenían por las ciencias poco a poco se fue volviendo algo más íntimo. Marie y Pierre se casaron en 1895. Al volver a casa, el matrimonio se enfocó en sus tareas científicas. Convirtieron su casa en un laboratorio algo improvisado y en él invirtieron todo su tiempo libre en ir avanzando sus investigaciones. En 1897 nació su primera hija, Irene. Las obligaciones como madre y esposa no afectaron en sus investigaciones. Las investigaciones sobre la radiación del uranio del físico Henri Becquerel y el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen ayudaron a Curie a elegir el tema de su tesis, investigaciones sobre sustancias radioactivas. Fascinado por los avances de la investigación de su mujer, Pierre decidió aparcar sus estudios sobre magnetismo para poder ayudarla. Juntos comienzan a investigar materiales radioactivos y en 1898 descubren dos elementos nuevos que llamarían polonio, al que Marie nombró así en honor a su tierra natal, y el radio, debido a su intensa radioactividad. 1903 fue el año del reconocimiento a su trabajo. El 25 de junio de 1903, Marie publicó su tesis doctoral titulada Investigaciones acerca de las sustancias radiactivas. Defendió su tesis ante un tribunal y obtuvo el doctorado con mención cum laude. No solo consiguió su doctorado, sino también recibió el premio Nobel de Física junto a su marido y a Becquerel por sus investigaciones sobre la radioactividad. Su generosa vocación científica les llevó a la renuncia a patentar sus descubrimientos, lo cual les hubiese beneficiado económicamente, puesto que consideraban que eran patrimonio de la humanidad. A pesar de la importancia de Marie Curie en estos hallazgos, no tuvo el mismo reconocimiento que su marido,
En 1904, Pierre Curie fue nombrado catedrático de la Universidad de París y 2 años más tarde pasó a ser miembro de la Academia Francesa. Desgraciadamente, en 1906, un carro de caballos acabaría con la vida de Monsieur Curie. Este revés del destino hizo que Marie ocupara la cátedra de física de su marido en la Universidad de la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer catedrática de esta universidad. Durante los siguientes años, compaginó su trabajo en la universidad con el cuidado de sus hijas y sus investigaciones sobre el radio. Pronto, descubrió que la radioterapia podría ser un tratamiento contra el cáncer. Esto hizo que los experimentos de Marie ganaran adeptos y se popularizaran. Gracias a estas investigaciones, Marie Curie ganó el Premio Nobel de Química en 1911. Antes de ella, nadie había ganado 2 premios Nobel. Sin embargo, hay quien asegura que Marie Curie pudo haberlo perdido por un escándalo amoroso, algo que nada tiene que ver con la ciencia. Finalmente viajó a Estocolmo y recibió su premio. Marie Curie no solo fue una científica pionera, también tuvo un papel muy importante durante la Primera Guerra Mundial. Sin nunca haberse lucrado con sus hallazgos, la científica adquirió diversos automóviles y máquinas de rayos X portátiles y junto con su hija mayor Irene Joliot Curie estableció un servicio radiológico portátil durante la Primera Guerra Mundial, transportando ellas mismas los equipos para hacer radiografías a los heridos. Creó ambulancias radiológicas. Gracias a este gesto, muchos soldados pudieron salvar su vida y se convirtió en la directora del servicio de radiología de la Cruz Roja Francesa. Acabada la guerra, Curie regresó a sus estudios y formó parte de diversas academias científicas, como la Academia Nacional de Medicina de Francia en 1922 y obtuvo innumerables reconocimientos. Desgraciadamente, a causa de la radiación a la que estuvo expuesta en sus experimentos, Marie Curie falleció el 4 de julio de 1934, a sus 66 años. Sin embargo, sus aportaciones a la ciencia y a la sociedad siempre serán inmortales. Un año después, en 1935, su hija mayor, Irene Joliot Curie, también obtuvo el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de la radiactividad artificial. En 1995, los restos de Marie Curie fueron trasladados al Panteón de París, convirtiéndose así en la primera mujer en ser enterrada en él. En Varsovia, actualmente se puede visitar la que fue su casa familiar, convertida en un museo del recuerdo de esta gran mujer.